En el primer día de clases, los alumnos del Colegio Técnico Nacional apelaron al ARTE para denunciar la falta de inversión en nuevas maquinarias e insumos básicos que les permitan desarrollar sus actividades académicas. Nosotros compramos, cuando empezamos el colegio, ¿verdad? El primer año, lógicamente, nos dan una lista en donde debemos nosotros organizarnos y comprar las herramientas, destornilladores, martillos, todo para tener de repuesto, ¿verdad? Porque todos los años hay ingresantes y todos los años se les pide la misma cosa. Y lógicamente nosotros lo hacemos porque queremos tener nuestras prácticas, nosotros queremos venir acá a aprender. Y justamente con las prácticas es una forma mejor de consolidar esos conocimientos. En nuestro colegio, por ejemplo, el tema de las balanzas, yo que soy de química, suelen haber algunas balanzas que son obsoletas, por así decirlo, entonces necesitamos balanzas electrónicas para poder hacer mejor el pesado. Con relación a este reclamo, el viceministro de Educación, Robert Cano, comentó que se encuentra en proceso de licitación la compra de modernas maquinarias y equipos a través de una de las binacionales. Una donación de la ITPU binacional de $2.5 millones para que a 12 colegios técnicos que de las especialidades de mecánica automotriz, mecánica general y electromecánica podamos dotarles de equipamiento también de última generación y de esta forma hacer esas reivindicaciones, porque yo soy un egresado del colegio técnico y estuve haciendo un recorrido y algunos de los equipos que hoy día estoy viendo son de la época en que yo estaba, hace 34 años atrás. Entonces, este año, durante el proceso de los meses que siguen, vamos a tener equipamientos nuevos para estos jóvenes en esas especialidades. Los estudiantes también reclaman que los kits escolares para los colegios técnicos sean acorde a cada especialidad. Para la especialidad de construcciones tienen que comprar su regla T con sus portaplanos todos los años. Después están también, la calculadora nos viene la normal y nosotros estamos necesitando la científica. Yo creo que eso también es para los colegios básicos. Después, por ejemplo, para electrónica, ellos tienen que estar comprando su caja de herramientas y eso les sale carísimo, más de 150 mil están gastando en esto. Y así cada especialidad tiene sus insumos que son técnicos y que lastimosamente no vienen en el kit escolar. En este primer día de clases, el Ministerio de Educación hizo entrega de 138 laboratorios móviles de informática, además de 2.760 notebooks en 138 colegios del país, cuya inversión ronda los 32.000 millones de guaraníes, informó el viceministro de Educación Básica, Robert Cano.